El juzgado de garantía de Rancagua ha terminado a esta hora la audiencia de reformalización del suspendido juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta. Así es, Leila Zapata nos tiene la información a esta hora. Leila, buenos días. Voy a pedir la formalización del ministro Vázquez, considerando que es la hija de él por la que se formalizó. Las peticiones que hagamos al tribunal las van a conocer a través de las audiencias que se fijen respecto a ello por el tribunal. No las voy a anunciar por la prensa porque no corresponde. ¿Cuál es la pena que arriesga de un eventual juicio oral en este caso? Las penas son relativas porque hay que ver finalmente cuáles son los delitos que se podrán establecer en el juicio oral. Pero decirles que estos delitos no tienen, para no generar expectativas, digamos, innecesarias, no tienen grandes penas o altas penas en este caso. El delito que nosotros hemos formalizado que tiene pena más alta llega hasta los 3 años. Sin embargo, hay delitos, en este caso como el cohecho, que incluso podemos llegar hasta la vía de la inhabilitación perpetua, porque tiene pena de crimen, pero asignada en este caso a la inhabilitación. Por lo tanto, lo relevante ahí es que la inhabilitación para ejercer cargo o oficios públicos es perpetua. Escuchamos a esta hora al fiscal metropolitano Sur, Héctor Barros. Fiscal, estamos en vivo para TVN. Yo, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, todos los hechos son relevantes. Esto tiene que ver con el sistema del funcionamiento del sistema de justicia. Son los propios tribunales que están interesados en que se transparenten estos hechos. La fiscalía está también muy interesada en esclarecer también la forma de ocurrencia de estos hechos. Por lo tanto, esto tiene que ver con la administración de justicia y que es relevante a la hora de los ciudadanos, que son los que definitivamente son aquellos destinatarios. ¿Hay caso de corrupción en este caso? Los hechos que hemos visto son graves, por eso lo hemos formalizado. ¿Van a pedir medidas cautelares a través de una querella de capítulos por parte del Ministerio Público? Eso se va a solicitar en su oportunidad, de acuerdo al mérito del proceso. ¿Pero se está elaborando ya esa querella? Estamos trabajando en una infinidad de diligencias que estamos realizando. Son muchas, muchas diligencias que hemos realizado de manera anónima, trabajando con un equipo de fiscales de muy buen nivel y... tenemos muchas otras más que vamos a seguir evacuando en los próximos días, por lo tanto hay un trabajo bastante importante porque lo relevante es que lleguemos hasta que llegue capítulo con antecedentes sólidos para efecto de que se alce el fuego. ¿Otros funcionarios del Poder Judicial o abogados particulares? Yo lo que los resultados que van arrojando en las diligencias, ustedes las están conociendo en las audiencias, por lo tanto no me pregunten por situaciones que no ocurren en la audiencia. En este caso hemos reformalizado a un ministro, le hemos agregado nuevos hechos y esos son los antecedentes que están. ¿Podrían agregarle nuevos delitos al ministro? Si de las diligencias que hemos despachado aparecieran nuevos delitos, obviamente el Ministerio Público los va a perseguir. Ahí estaban entonces las declaraciones del fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, tras la reformalización del suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta Torres, quien, recordemos, ha sido reformalizado por nombramientos ilegales en 11 oportunidades respecto de la hija del también suspendido ministro Marcelo Vázquez. Vamos a escuchar a continuación al abogado Marcelo Villar del Consejo de Defensa del Estado. A ver, pasaron varias cosas relevantes. Quedó una agrupación de otros hechos que están incluidos en la formalización. Se aclaró, se complementaron hechos que ya estaban en la formalización y además se agregaron nuevos hechos. Entonces, y por parte del Consejo, la gran mayoría de esos hechos ya estaban incluidos en su querella y los que no lo están, obviamente se valorarán las acciones procedentes a seguir. Abogado, ¿qué le parece las incidencias que ha levantado la defensa del ministro Elgueta en base, por ejemplo, a que habla que incluso hubo un blanqueamiento de pruebas por parte del Ministerio Público para llevar adelante este caso? A ver, sin duda, y en términos generales, ya lo dije en audiencia, creo que toda la investigación y todas las diligencias intrusivas se han ajustado a la normativa procesal penal y a la normativa constitucional. Y así se dijo en audiencia y así se resolvió. ¿Van a presentar querella en contra del ministro Marcelo Vázquez, considerando que es por el nombramiento de su hija que ahora se reformaliza el ministro Elgueta? Son todos antecedentes que hay que analizar. Piense que la agrupación de la investigación se produjo en el día de hoy, entonces obviamente el Consejo, las instancias pertinentes lo evaluarán. Muchas gracias.
Gracias. Ahí estaban entonces las declaraciones del abogado Marcelo Yarzábal, abogado del Consejo de Defensa del Estado, quien recordemos es querellante en este caso, ya ha señalado que efectivamente se están estudiando los antecedentes respecto, por ejemplo, del ministro Marcelo Vázquez, quien recordemos está como imputado en esta causa, sin embargo, aún no está formalizado, es una investigación desformalizada que lleva respecto de él el Ministerio Público. Estamos a la espera de que salga el ministro Emilio Elgueta desde el interior del tribunal en conjunto con sus abogados defensores. Ellos han señalado previo a esta audiencia que no iban a conversar con los medios de comunicación, sin embargo estamos acá a la espera del edificio en las afueras, esperando poder abordarlos y poder conversar con ellos respecto a esta reformalización de cargos que, recordemos, ha señalado el Ministerio Público que él tuvo intervención en al menos 7 causas judiciales mientras fue ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua. También se ha reformalizado. Mira, ahí viene el ministro Elgueta. Ministro, ¿qué le parece la situación? ¿Qué le parece, ministro, que el ministro conoce, ha dedicado la vida? ¿Qué le parece que... Permiso. Bueno, ahí acaba de salir, como ustedes pueden ver, al ministro Emilio Elgueta en absoluto silencio. Se va a retirar en un automóvil particular, que también lo vino a retirar la vez pasada en que hubo la formalización el pasado 19 de abril. Vamos a ver si podemos conversar entonces ahora con la abogada Blanca Rebolledo, quien representó al suspendido ministro Emilio Elgueta, quien recordemos ya tuvo un revés esta semana luego que presentara un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional para que se declarara nulo el sumario que lleva adelante en su contra la Corte Suprema, situación que rechazó el día del miércoles de esta semana la segunda sala del Tribunal Constitucional, que señaló que los argumentos que presentaba el magistrado no eran plausibles para presentar este requerimiento. Seguimos a la espera acá de la defensa del ministro Emilio Elgueta para conocer más detalles de sus apreciaciones respecto a esta reformalización y respecto a estas dos incidencias que elevó ante el Tribunal de Garantías de Rancagua, pero que finalmente fueron rechazadas por el tribunal. Muy bien, muchísimas gracias, Leila. Muy buenos días.